por primera vez en Morelia, será sede del trofeo Thierry Blet en honor al chef francés del mismo nombre y que gracias a su trayectoria en la gastronomía, ahora se trasladó a nuestra ciudad para que los mejores cocineros y chefs muestren la fusión de la cocina franco-mexicana. El evento no termina solamente con el concurso en la universidad, en la noche tenemos una cena de gala, es una cena de premiación en donde tenemos la oportunidad de contar con la asistencia de autoridades municipales, autoridades estatales, hoteleros, restauranteros, asociaciones y otras entidades cooperativas. En esta cena lo que buscamos es hacer una propuesta culinaria, haciendo una alianza con Hotel Mansión Solís y Hotel Gran María, el chef Jesús Fraga de Hotel Mansión Solís y un servidor chef ejecutivo de Hotel Gran María. Buscamos hacer esta propuesta culinaria en conjunto con Pablo Ruiz, exalumno de la Universidad Tecnológica de Morelia. El trofeo será disputado entre 8 participantes de diferentes ciudades de México, que tendrán que impresionar al jurado, que en esta ocasión tendrá como invitado de lujo a Gerard Dupont, presidente de la Asociación Culinaria de Francia. La cita es el 9 de marzo, donde también habrá una cena de gala en Casa de la Cultura de Morelia. Una fusión de Francia con México. Algunos de los ingredientes que tienen que utilizar los concursantes son alcachofas de Jerusalén, tienen que usar aguacate, piña, chocolate oscuro y pollo orgánico. Son como los ingredientes obligatorios, aunados a una canasta básica que entrega la Universidad Tecnológica de Morelia. Nadie puede traer ingredientes extras, cocinan solamente con lo que el jurado les entrega. Tienen que hacer 5 platillos de entrada, fría o caliente, 5 platillos con pollo orgánico y 5 platillos con postre. El evento está siendo coordinado por la Universidad Tecnológica de Morelia, que cuenta con una carrera en gastronomía y que los alumnos podrán participar como ayudantes de los chefs y cocineros que participan en este reto. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti 13.